la noche de la nostalgia, Victoria Ferrari del club, del Colegio de la Presentación. ¿Todo pronto, Victoria? Sí, todo pronto, esperando a la gente, que la verdad es que ha acompañado bastante para el día que hizo, porque horrible el día, pero bueno, la gente viene. Y nada, bueno, acá arrancando con Tololo y después está Amada Juana. Y nada, el que esté ahí y que quiera venir, estamos acá esperando. La verdad que un día precioso. Lleno total. Lleno total. O sea, se cumplieron las expectativas. Sí, sí, más de la expectativa, porque la verdad que el primer día debe ser complicado, lo hacemos porque por todo, ¿no? Pero cuando se llena así, que está hermoso todo, ustedes felices. Sí, me parece que también es que ya está como marcando una tradición. El 24, la fiesta del colegio, se sabe que es una fiesta donde se come bien, se pasa bien, es una fiesta familiar. Y por suerte, a pesar del día, este año teníamos mejor expectativa que el año pasado y la verdad que se están cumpliendo, ¿no? Bueno, tenemos Tololo que ya arrancó y después Amada Juana. Bueno, muchas gracias, Victoria, a seguir atendiendo a la gente que está esperando, sí. Y nos vamos a quedar con Amada Juana, a ver qué nos va a contar. Bueno, nosotros te agradecemos por siempre estar presente en nuestras actividades y obviamente que también como parte de la comisión nos ponemos a las órdenes para cosas que nos precises y nada, en serio que gracias por apoyarnos porque es nuestro medio de difusión. Muy bien, muchas gracias, siempre a la orden. Siempre igual, gracias. Estamos. Bueno, la presidenta, Victoria Ferrari. Ahora vamos a ir a ver si encontramos la gente de Amada Juana. Acá ahora en el Club Democrático, en la fiesta del colegio de la Noche de Nostalgia. Estamos con Omarí de Amada Juana. Bienvenido a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Un año más nosotros por acá, pudiendo, ¿verdad?, haciendo un poco de música, lo que estamos acostumbrados a hacer, trayendo un poco lo que es el ritmo de la frontera también para acá. Y bueno, como decía, un año más tocando la Noche de la Nostalgia. Hace un par de años atrás estuvimos también. Y bueno, para nosotros fue un éxito, nos sentimos muy cómodos, muy a gusto en esta fiesta y bueno, por suerte volvimos. Amada Juana, en la zona de Rocha, toda la zona allá y principalmente acá también, pero es muy conocida. Tengo el último tema que grabaron con Mauricio. Ben. Una buena pegada. Cambiaron un poquito el ritmo ahí, pero estuvo muy lindo, ¿no? ¿Esas mezclas se están usando mucho ahora, Omar? Se está usando mucho, sí. Nosotros también ahora este año empezamos a trabajar en un trabajo discográfico, ¿verdad? Que sean más que nada músicas inéditas, músicas nuevas, nuestras, ¿verdad? Y también seguir más o menos lo que hemos adoptado para hacer, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con el audiovisual, que es lo que se está usando mucho, ¿verdad? La divulgación en YouTube y todo eso es lo que más se está usando en el momento y bueno, estamos apostando a eso. Siempre trabajando, mitad de semana, siempre hay laburo. Por suerte sí, en realidad también una cantidad de desafíos nuevos hemos tenido, de que no los pensábamos tener tan pronto ahora, ¿verdad? Conseguimos entrar en un mercado, algo de lo que es el mercado brasileño también, entonces para eso tenemos que estar trabajando constantemente, porque en Brasil las músicas de moda pasan muy rápido. Date cuenta de que toda la semana está saliendo una música nueva de moda, como quien dice, entonces hay que trabajar sobre eso y eso es lo que nos ha retrasado un poco lo que es el trabajo de lo nuestro, ¿verdad? Y a lo que todos también trabajamos individualmente, no solo de la música, ¿verdad? Entonces por ahí atrasa un poco también. Me decía el mercado brasilero, indudablemente para ustedes, solo con Río Grande ya está, es impresionante, ¿no? Donde consigas vender, digamos que un disco a cada familia solamente en dos edificios de Porto Alegre ya sería un charrúa de oro en Uruguay, ¿verdad? Porque es así. Bueno, ¿y qué hoy que tenemos? ¿Algún show nuevo? ¿Lo que se usó hace unos meses, ya por el verano? Para este año nosotros estuvimos preparando algo de lo que tiene que ver, si bien nosotros también hemos adecuado, ¿verdad?, algunas músicas de lo que son lo popular de los años 80, digamos, 90, también porque por ahí 70, y hemos hecho un trabajo diferente, ¿verdad?, de, digamos, readecuarlo, ¿verdad?, o sea, cambiarlo un poco, ponerle un ritmo un poco más movido, por ahí, como hicimos con Mi Historia Entre Tus Dedos, volver a empezar, músicas así, bueno, y ahora para esta fiesta también hemos preparado algo del repertorio también, un break ahí para este momento también y meter algunas músicas así. Muy bien, lo vamos a ver entonces. Muchísimas gracias por la nota y bienvenido a Varela, que estamos de cumpleaños. No te olvides cuando subas ahí que Varela está cumpliendo 100 años, bueno, en este año, bueno, buenísimo. El 10 de noviembre, te cuento, del 3 al 9, fiesta corrida. Ah, bueno, está buenísimo. Te aviso porque vamos a promocionarlo entonces. Bueno, muchas gracias a la gente de Varela también por siempre estarnos acompañando de distintas formas, redes sociales, siempre conocidos, amigos, en la barra, cosas así, siempre nos están acompañando. Así que un saludo para toda la gente de Varela y muchas gracias. Bien.
amable, gracias. Bueno, ahí tenemos la gente de Madajuana que se presentó y nosotros nos vamos ya a ir mirando lo que es el panorama total. 24 de agosto, una linda sorpresa en Barrera, la fiesta del colegio. Fernando Serra. Tololo. En realidad el nombre de Tololo es, ahora soy Fernando Serra, pero el nombre de Tololo es Frederick Tololo. Bienvenido, Varela. Bueno, muchas gracias. ¿Has estado alguna vez acá? Creo que he estado ya actuando con Fatales, porque yo laburo en varias producciones. Tololo hace muchísimo, más de 20 y pico años que lo hago en todo el país. Pero también he actuado y he sido cantante. Claro, claro. De música tropical durante más de 16 años. En el lugar que más estuve fue en Maracaibo, hace muchísimos años, ya se dan cuenta de la edad que tengo más o menos. Y he estado así acá, incluso con Fatales para Niños, ya hace 18 años yo trabajo, porque también hago fiestas, hago humor para niños, ¿no? Claro. Que es lo que me dedico también durante el año. Bueno, bienvenido y estuvo interesante, hay un problemita hubo con el sonido, pero se arregló. Oh, no, es increíble, pero esto queda, la gente de sonido nos crea unos fenómenos. Bueno, ¿qué pasa? Tenía poca pila el inalámbrico, pero a su vez pasó, que claro, tenía poca pila, como tenía poca recepción, vino un chaparrón. Entonces yo decía, sí, estaba lloviendo fuerte, si me escucha, no sabía si me escuchaba. Entonces, claro, digo, pero está todo bien, la gente. Yo miraba que escuchaba y se reía muchísimo porque es un libreto que ya lo tengo certificado, es así. ¿Cómo es el Montevideo? O sea, trabajas mucho con este humor, ¿no? Todo, sí, yo lo que hago, voy al lugar que vaya, lo adapto. Ahí está, claro. Porque mayores, fiestas privadas. Todo. Yo trabajo todos los fines de semana, gracias a Dios, y que me siga acompañando. Dios, seguirme acompañando, porque creo muchísimo en Dios y creo muchísimo en San Expedito, que es un gran. Lo cuento porque la creencia que tengo y les pido que me sigan ayudando. Yo trabajo todos los fines de semana, durante todo el año. Es muy raro un fin de semana que no trabaje. A veces digo, estoy lindo con mi familia a tal lado, pero hay que trabajar. Noviembre y diciembre debo reconocer que se suman a todo lo que hay. ¿No estás en un canal también? A veces estoy en BTV, a veces paso a Canal 4. Trabajé muchos años en Canal 10. Trabajé en todos y en el 5. He tenido programa, Canal 10 estuve más tiempo teniendo programa ahí de humor. Pero sí, a veces cada tanto voy. Me llaman, voy. No hay programas de humor ahora. Eso te iba a preguntar, por eso venía por ese lado. No tenemos ese humor sano como lo hacemos. No. Se nos perdió un poco. ¿Qué pasó? ¿Se vino todo la Argentina y nos mató? No, es más barato. Yo estoy lejos de Montevideo. No, y es más barato una latita que el artista como uno. Yo manejo un humor absurdo, porque ya desde arranque que un tartamudo intente ser un maestro de ceremonia, ya es absurdo. Pero yo no lo hago, si vos ves el libreto que yo planteo, no me río de la gente ¿qué le pasa? Que tiene ese problemita para hablar, que se tranca. No, al contrario, yo cuando era chico me trancaba muchísimo. Entonces, esto yo lo cuento a la gente y lo hablé incluso con yo voy a una psicóloga, le digo, para contar cosas de mi vida, ¿no? Porque te loco. Obviamente, ves, te voy a estar loco. Y yo le contaba la otra vez cómo empecé a hacer humor y empecé riéndome de mí. Porque yo cuando era chico me quedaba medio así como Tololo, y como yo veía que los gurises, que son crueles, se reían de mí, empecé a reírme de mí mismo, decir cosas. Y este nombre lo adaptaste porque te viene bárbaro para la frase. Fue increíble, claro, fue increíble. Porque a raíz de eso, a reírme de mí, empecé a hacer humor. Y yo le contaba el otro día a esta profesional, que yo no hice curso de stand-up, yo soy autodidacta, me dijera Cristina Morán, vos sos igual que yo, le dije, no señora, usted es una eminencia. Y cuando vos haces el curso de stand-up, lo primero que te enseñan es algo que se llama matar el elefante. ¿Qué es matar el elefante? Le voy a contar a la gente. Es reírse de uno. Lo primero que tenés que hacer es reírse de uno. Entonces vos riéndote de vos mismo, el otro no tiene chance. Y así empecé haciendo humor. Yo un humor absurdo. No se da para hacerlo en la tele, voy, me llaman, no, tengo terrible onda con todos, tengo esa suerte de tener muy buena onda con todos, de utilero, todo. El tema es que, bueno, me invierten. Y entonces voy al programa y hago humor, me llaman un rato, ahorita sí, dale, me invitan a uno, me llaman a hablar, los otros días fui, increíble.
me llaman a hablar de la nostalgia, con humor, dale, vamos, voy a la radio a hablar de esto, lo otro. No, le meto onda. Digo, va por ahí, digo, más nada, no hay mucho misterio. Bueno, muchísimas gracias por venir acá. A ustedes. Por estar con nosotros y, bueno, espero que te convoquen en alguna otra fiesta. Sí, ojalá. Hace poco estuve en Lascano, digo, el lugar cerca, ¿no? Estuve en Lascano. Este es un hermoso lugar acá, el colegio. Te van a ver porque esto va para Lascano. Ah, bueno, el saludo grande ahí a Lascano, que también estaba con Fatal Avenida pila de veces. Ahí vos, unos cracks, unos divinos. Digo, toda la gente del interior es divino. Yo, si bien soy de Montevideo, yo fui criado en Durazno, por mis abuelos, y mi papá es de Florida, o sea que tengo no hay nadie de Montevideo que no tenga nada del interior. Y trabajo muchísimo en el interior y estoy muy agradecido. Y en cualquier momento me voy a venir al interior, no sé dónde, a vivir, porque lamentable, pero a veces Montevideo está bastante complicado. Y ya estamos en una edad, yo parezco más joven, pero yo ya tengo nietas y todo. Y estamos en una edad que a veces queremos un poquito de tranquilidad. El tema es que a veces no se da dónde trabajar, pero calculo que haciendo esto mismo en otro lado. Dejame una frase para Info Ideas TV en el idioma de No, ¿cómo se llama? Pará. Info Ideas TV. Info Ideas TV. Loquito, tenés que ver Info Ideas TV. Es lo mejor que hay. Te lo recomienda el licenciado Tololo. Llámame, que te reí. Muchas gracias. No, okay, gracias. Bueno, ahí tuvimos la nota diferente de humor con Tololo para Info Ideas TV. Yo tenía tanta mala lengua, era mayor que yo, era mi hermana. Y hablaba todo el año en pollera. Un día mi madre me mandó comprar aceite. Sé que muchos de los jóvenes acá están pensando, comprar aceite en la pavada, va a una góndola, sacar el aceite. No. Cuénteme, cuando yo era chico, el aceite se compraba suelto. Entonces mamá me mandó a comprar 100 gramos de aceite. Yo fui con la bordecita. Cuando volvía para casa se me cayó la bordecita porque me enteré en una solerita que llevaba puesto. Y mi madre dice, vamos a comprar un papel para comer. Como yo era casi 38 y estaba en edad de crecimiento, mi madre me compraba 35. Y la parte de atrás me hacía una pinza con un alambre de dulce. Thank you.
Emotional roller coasters.